Seguim, amics de Revista de Societat, i ho fem parlant de salut. I ho fem parlant amb un amic del programa que vostès bé coneixen, que habitualment ve a parlar-nos d'alimentació i també de com perdre pes. Ell és José Manacloche, què tal? Hola, buenas. Bienvenido a Revista de Sociedad, José. Bien hallado. Bueno, como veo que aquí mantenemos las distancias, sí, y la prevención, entonces me quito, por favor, la mascarilla. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, lo primero, pues gracias por acompañarnos, porque sabemos que vas hasta arriba de trabajo, que tienes la agenda muy apretada, y bueno, que hayas hecho un hueco, pues es de agradecerse. Hombre, gracias a vosotros siempre. Si puedo haceros un hueco, bueno, es un placer estar con vosotros y poder transmitir, bueno, lo poquito que puedo transmitir a los demás. Bueno, de momento puedes transmitir que los alimentos no engordan, ¿o sí? No hay ningún alimento que engorde. Claro, el que engorda es uno, ¿no? Engordamos las personas somos las que engordamos, pero los alimentos están ahí para eso, para alimentarnos, para nutrirnos, para aportarnos vitaminas, alimentos, minerales, proteínas, aminoácidos, pues todas las necesidades que tiene el ser humano. El mal uso de ellos quizás es el que nos hace engordar. Hay religiones que las consideran pecado. Por ejemplo, la religión católica, el, sí, pecado capital de la gula, está, ¿no? La gula. Sí, sí, sí. La gula es la que engorda. Pero si uno se alimenta correctamente, porque esto es sencillo, vamos a ver, es como los coches, ¿no? Los coches, si vas a hacer 100 kilómetros, tienes que tener la gasolina suficiente para recorrer esos 100 kilómetros. Exactamente. ¿No? Si le metes 50 litros, te van a sobrar 40 litros. ¿Sí o no? Sí, 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 totalmente. Si le metes 10 litros, pues hará los 100 kilómetros y no habrá exceso de gasolina. Ajá. Pues nosotros, los seres humanos, lo mismo. Nosotros diariamente hacemos un trabajo y gastamos una energía que se llama ATP, adenosín trifosfato. ¿Qué ocurre? Esta energía nosotros la proveemos de los alimentos. Los alimentos son los que nos van a proveer de esa energía gracias a la glucólisis o gracias a los triglicéridos, ¿no? Los almacenes de grasa que tenemos en los adipocitos. Si nosotros ingerimos diariamente la misma cantidad de energía que gastamos diariamente, no va a sobrar, ¿cierto? Totalmente. Vamos a gastarla, con lo cual es imposible engordar. Ahora bien, si ingerimos en exceso, ingerimos más de lo que gastamos diariamente, todo aquello que no es malo, porque el alimento es bueno y no engorda, nuestro organismo lo guarda, lo transforma en grasa y lo guarda en el adipocito por si acaso algún día no tenemos que comer, y también para protegernos de los cambios bruscos de temperatura, de los golpes, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso del coche vale la pena llevar un poquito más de gasolina por si acaso, ¿no? No sé, cierto, que... cierto, pero es, era un ejemplo para todo, que sí, las necesidades energéticas son, es la necesidad energética. ¿Qué ocurre? Que yo entiendo que el alimento está muy rico, que el chocolate está muy rico, que hay comidas que están muy ricas, y esto nos hace comer de más e ingerir de más. El problema es que con el cabo del tiempo, si esto lo hacemos todos los días, ¿sabes? O sea, podemos concluir, por lo tanto, que es importante lo que comemos. Es vital, somos lo que comemos. O sea, aquello que ingerimos es lo que luego nuestro cuerpo va a desarrollar. Bueno, eso de que los alimentos no engordan, a ver, bueno, creo que ha quedado bastante claro. Pero todos los alimentos entonces son buenos. Claro, todos. No hay un alimento malo. El veneno no es un alimento. Hombre, claro, no es un alimento. Pero bueno, podríamos hablar, por ejemplo, de la bollería industrial. Por ejemplo, hablo por hablar. Pero eso no es un alimento, eso es una industria. ¿Mm? Eso son procesados, eso no son alimentos. Hablamos de las cosas naturales. Claro, del alimento desde hace millones de años, que el ser humano pues se alimenta de vegetales, de animales, de... Bueno, de verdura, ha citado los vegetales. Sí. ¿Con los vegetales? ¿Se puede vivir con los vegetales? Sí. Claro que sí. Evidentemente, las proteínas, hay vegetales que tienen proteínas, pocas, entonces habría que asumir más proteínas porque el organismo necesita aminoácidos para hacer sus funciones. O sea, solo vegetal sin un aporte proteico, pues el músculo, las fibras, que es lo que mantiene el cuerpo humano de pie, va a sufrir para mantenerlo, se puede complicar. Vamos a ver, el cuerpo humano está hecho para alimentarse de todos los grupos grandes, hay cinco grupos grandes, lácteos, carnes, pescados, verduras y frutas.
hay que comer de todo, pero en la justa medida que nuestro organismo necesita. Tres tips, tres consejos, José, para alimentarnos bien en casa, que podrían ser, por ejemplo... Vamos a ver, comer, creo que ya lo hemos comentado en este programa alguna que otra vez. En alguna ocasión, ¿no? Desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo. Varía los alimentos, proteínas, o sea, carnes, pues un par de veces a la semana, pescados, 3-4 veces por semana, verduras, frutas, todos los días. Que luego me dice, la gente se extraña cuando digo, me dice, no, pero es que la verdura no engorda. Digo, ¿cómo que no engorda la verdura? Digo, ¿por eso las vacas están delgadas? Bueno, pero si lo has dicho tú, que el alimento no engorda, engorda uno. Sí, pero la gente dice, es que la verdura, con la verdura es imposible engordar. Digo, claro, esa es la razón. Con exceso de verdura no se puede engordar, ¿no? Es lo que, claro que sí se puede engordar, porque mira, las vacas, ¿qué hacen las vacas? Pues no hacen, o sea, no queman suficientes calorías como para compensar lo que sale consumen. El sol, empiezan a comer, se pone el sol, oye, terminan de comer. No, las vacas hacen mu, me acaban de decir por aquí. Ya, pero están delgadas las vacas. Sí, sí. No, las vacas están gordas. Totalmente, vamos, totalmente. Además, en fin, esto es es la pescadilla que se muere de la cola. Al final, voy a comer mucho de esto, come más de esto que esto no engorda. Pero comes más de eso y al final sí que engordas. Pero claro, es que vuelves a comer de esto, oye, pues habrá que consumir Hay que consumir, vamos a ver, si tú no tienes, si el músculo adelgaza, ¿vale? Ya te están diciendo algo por pillar. No, es que le estoy haciendo yo la cara de, anda que lo de la... ¿Qué has dicho tú? ¿Qué hacen las vacas? Y me han dicho, las vacas hacen mulo. Vas que he preferido no decirlo, pero luego... Se te ha acabado, ¿no? Sí, pero aparte de hacer mu, comen en exceso. Sí, abusan del alimento porque están todo el día rumiando, todo el día comiendo, y de ahí que engorden. Y gracias a que engordan, pues luego tenemos lácteos y, además, ¿no? Y carne. Sin excesos físicos. Exacto. El problema del ser humano es que hemos dejado de hacer ejercicio físico. Entonces, ¿qué ocurre? Que engordamos más porque perdemos músculo, masa muscular, que por alimentarnos. El músculo es lo que más energía consume de nuestro organismo. Si el músculo está más pequeño de lo que debería estar, comiendo lo mismo engordamos. Si el músculo está en su sitio, como debería estar, como cuando tenemos 20 años, 25 años, comiendo lo mismo no engordas. El problema del aumento de peso está en el abuso de los alimentos, no en el uso. La gente se extraña cuando dice, pero ¿puedo comer chocolate? Sí. ¿Cómo que sí? Que sí. Ahora, puedes comer una onza. Una onza, exactamente. No te comas la pastilla entera. El problema es que empezamos con la onza y seguimos. Yo mismo el otro día abrí un paquete de pistachos y me lo acabé. Si con menos hubiera tenido suficiente. Ya, bueno, esto es lo que comentábamos antes, el gula. El abuso, la gula, correcto. José, bueno, os lo digo a mis de Revista de Sociedad, una BU autorizada, director de la franquicia No Más Kilos. Si no es que ya saben que pueden tener el seus consejos. José, van a cloche, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Se me hace siempre esto cortísimo. Gracias a vosotros, a mí un también. Placer como siempre, de verdad. El placer es nuestro.